Me gusta el tema que me puso Rocío, un tema que me apasiona mucho. He tenido la oportunidad de acompañar a muchas personas en la pérdida de la pareja por muerte. Hoy voy a hablar por muerte, no voy a hablar por divorcio, que también es una forma de duelo o ruptura. No voy a hablar por fallecimiento. Personas que por accidente, por infartos, he tenido en consulta personas por lamentablemente una enfermedad catastrófica como el cáncer, como la diabetes, y que me dicen, vienen a consulta porque se sienten definitivamente sin norte. Pues, señores, a pesar de todos los memes y todas las cosas que ustedes pueden ver en las redes sociales con relación a lo que es la pareja es muy importante en la vida de uno. Una relación de pareja estable, sana, fortalecida, puede convertirse en ese sostén que nos lleve a ver la vida de mejor forma. Y con esto no estoy hablando de dependencia emocional, estoy hablando de que cuando tú estás en una relación de pareja nutridor, usted es mejor persona, usted saca lo mejor de sí mismo. Y claro, sentir un poco de dependencia hacia esa persona, un poco de dependencia, también es sano. Pero cuando no arrebatan a esa persona de repente, cuando no esperábamos esa muerte y cuando se nos va, definitivamente que uno se siente sumamente perdido. Hay gente que dice, no, pero ahí están los hijos. Ahora lo que hay que asumir y seguir para adelante. Ay, qué fácil es decirlo. ¡Qué fácil! Se nota que no es a ti que te está pasando. El proyecto de la relación de pareja es un proyecto donde cada uno, de forma tácita, a veces sin ni siquiera hablarlo, cada uno tiene un rol. Cada uno asume responsabilidades. Y cuando la pareja falla, a pesar de que mucha gente te quiera ayudar, usted siente que a usted le quitaron parte de su cuerpo, parte de su alma. Usted siente que parte de su vida, de usted mismo, se ha ido. Dice, ¿cómo yo me voy a hacer ahora? Por eso, ejemplo, se ve mucho en este tipo de duelo que la gente se le hace difícil desprenderse de los objetos personales de esa persona. De por sí dice, yo quiero dejar la habitación de la misma forma al momento de él irse o ella irse. Hay personas, en el mundo masculino se ve mal, hay personas que luego del fallecimiento, un tiempito después, dicen, es que yo tengo que buscar a alguien porque yo no sé estar solo. Porque se saborea una soledad impresionante, aunque los hijos estén ahí, aunque los nietos estén ahí. Uno siente que parte de uno se ha ido. A veces los hijos nos quieren alegrar la vida, los hijos nos quieren llevar a pasear. Que otra de las cosas que nos ocurren con la pérdida de la pareja es que si ya la persona tiene cierta edad, entonces los hijos quieren, papá, mamá, ven a vivir para la casa de nosotros. Es otro duelo, que tú quieres quitarle ese trocito de casa, ese pedacito de espacio, donde quizás por muchos años ellos fueron muy felices. Y también debo de mencionar aquellas relaciones de pareja que donde quizás no fueron tan felices. Hay gente que dice, bueno, pues entonces respiró. Ahora mismo debe estar de lo más bien, de lo más contento. No. Cuando uno tiene una pérdida, un fallecimiento, uno se cuestiona tanto. Uno se cuestiona el por qué, uno se cuestiona el por qué me pasó esto, por qué yo aguanté, por qué yo toleré, por qué yo no hice. Yo debía hacer, yo debí mostrar, yo no debí mostrar. Uno se cuestiona tantas cosas a la vez. Y eso es un dolor que muchas veces las personas que están a nuestro alrededor no quieren entender. Yo sé que estamos saturados de imágenes que dicen la vida continúa. Detente. La vida se detuvo en el momento pareja. Y es verdad que tú la vas a retomar, pero tienes todo el derecho de detenerte. Sentirte perdido y encontrar que ahora vas a tener que asumir la vida misma por entero sin esa persona que ha caminado contigo.